Hola, bienvenido a este muy organizado canal. Sí, al parecer llegué muy tarde a la fiesta de organización que fue el programa de Marie Kondo. Pero supongo que nunca es tarde para organizar tu vida. Según los mandamientos de Marie Kondo. Por mandamientos quiero decir las listas estas, no quiero ser hereje, perdón. Ha sido una semana bastante relajante y estresante a la vez. Me deshice de mis baratijas que según yo eran muy preciadas. Dejé eso a un lado y la verdad me lo tomé muy en serio y saqué todo. Bueno, no todo. Minimalista no puedo ser. Como dice en el programa, a cada objeto le agradecí, le di su besito y lo deseché. Eso sonó bastante como todos mis exes. Si tú no estás aquí, sobre el aire. Y había una parte en particular muy desordenada entre todas mis cosas: los accesorios. Así que estuve buscando el organizador perfecto. Lo busqué en Amazon, pero ninguno me convenció. Y el que más me gustó, obviamente, tenía que venir desde China y llegar en un mes. Así que la opción de esperar un mes en mi persona no existe. No, me niego, no. Descifré cómo hacer uno por mí misma y pues ya. ¡Ay, oye! Se me olvidó. Suscríbete a mi canal, please. Siempre se me olvida decirlo al final y nunca lo digo en sí. Así que suscríbete a mi canal. Subo video cada domingo y pues parece que está bastante divertido. Estoy siendo bastante... ¿cómo se dice? Constante. He sido bastante constante. Así que pues ya. Empezamos con el video. Vamos a necesitar cartón. Puede ser reutilizado de una caja, pero que sea grueso. Lija. Pistola de silicón y silicón, obvio. Tela. En este caso yo utilicé manta y polipiel negra. Y foamy del color que sea. Si puedes conseguirlo por pliego, mejor. Si no, pues X, no importa. Primero vamos a recortar varias piezas de cartón de las siguientes medidas: un rectángulo de 32.5 por 30 centímetros, 4 tiras de 32.5 por 3.5 centímetros, 4 tiras de 29 por 3.5 centímetros, 4 tiras de 31 por 3 centímetros, que al final, no es cierto, me equivoqué, en realidad eran de 29 por 3 centímetros, lo siento. 4 tiras de 15 por 3 centímetros y 12 tiritas de 7 por 3 centímetros. Estas piezas vienen en par para que las tiras sean más gruesas. Si hubiera sido un cartón más grueso, eso no sería necesario, pero sería mucho más difícil cortarlo, así que yo pienso que esta es la mejor manera. Así que, bueno, todas las tiras las vamos a pegar en par con silicón caliente y después lijamos, o en este caso como yo, limamos las orillas de las piezas para obtener un terminado más profesional y liso. Así con todas. Ya con todas las piezas juntas nos da una totalidad de 2 de 32.5 por 3.5, 2 de 29 por 3.5, 2 de 29 por 3, 2 de 15 por 3 y 6 de 7 por 3 centímetros. Para la base vamos a forrar de un lado con polipiel y del otro lado vamos a pegar un cuadro de manta, al igual que las dos tiras que miden 3.5 de ancho, ya que estas son las de los exteriores. Y todas las demás piezas van a ir forradas de manta, excepto por los lados y la parte de abajo, que quedarán libres para pegarse. Ya que están todas forradas y listas, vamos a ir al proceso de armado. Es bastante sencillo, pero hay que tener cuidado de no quemarse, porque al hacer presión de la tira a la base, puede ser que escurra el silicón caliente. Hay que ser bastante preciso para que puedan embonar correctamente las piezas. Aquí es cuando me di cuenta que la pieza de dentro no embonaba, me había equivocado, pero bastó con cortar el sobrante. Después coloqué las tiras restantes para hacer las divisiones.
como son medidas exactas, a excepción del error. Hasta pueden embonar y quedarse sin pegar, pero para que no se muevan y queden más derechas, lo siguiente será pegarlas. Después, con pintura acrílica negra, pinté todas las partes en las que se veía silicón y di una muy ligera pasada por el resto de la polipiel para que se difuminara, pero en realidad muy poco. Para la sección de anillos vamos a recortar dos tiras de pliego de foamy de 15 x 70 centímetros y después estas las forraré de un solo lado con manta. Y de una manera muy sencilla las pegué en forma de acordeón con mucho cuidado, bastante pegado. Al principio parece que con una tira podría bastar, pero como van bastante comprimidas sí se utilizan las dos. Y como no quedó perfecto de los lados la parte de los anillos, corté dos pequeñas tiras de manta para cubrir las partes no tan bonitas. Y listo, esto sería todo por nuestro organizador de joyería, al cual la verdad le cabe bastante. Un consejo podría ser es que si le temes a que la manta se ensucie, se puede dar una capa de pegamento blanco para sellar. Y aquí viene mi parte favorita, que es organizar. Una parte claramente es de anillos, pero también puse aretes pequeños. En otra puse un reloj y un cojín que venía con el reloj. Pero pues se podría hacer fácilmente. Acomodé mis brazaletes, arracadas más grandes. Mis arracadas las dividí temáticamente por ancho, o ya sean de oro o de plata. Al final es mi orden y como yo me entiendo. Ahora ya puedo organizar mucho mejor y ver lo que tengo y así pues ponérmelo.